volvemos otra vez a tener el campus en periodo vacacional para que todo aquel niño y niña que quiera participar y bueno, y pueda estar durante esos días con nosotros, en este caso en el campus Erecista. Y bueno, yo creo que es una gran noticia que incluso tengamos la posibilidad de estar pues ahí colaborando con el Chelsea Atlético en este caso, y bueno, esperemos que en los próximos periodos vacacionales pues se vaya incrementando y demás. ¿Cómo surge la idea de recuperar el campus? Bueno, pues surge porque entendemos que es un momento clave para que chicos y chicas que no están actualmente en el club, pues bueno, tengan también la posibilidad de participar dentro de lo que es la entidad en sí. Y bueno, en este caso también dar la oportunidad a esos padres que en periodos vacacionales pues no tienen dónde dejar a los chavales en este caso y las chavalas en este sentido. Y bueno, es algo que se está de moda y nosotros también debemos de tener esa actividad en estas vacaciones. Sí, queremos que el Chelsea Atlético sea partícipe también de esto, entonces le hemos propuesto que uno de sus técnicos o dos, o en este caso los que vayan haciendo falta, participen también en las actividades y en los entrenamientos de esos tres días. Nosotros también pues aportaremos técnicos de la cantera. Yo creo que es un buen avance el que hemos tenido con nuestro club de Jerez. Pues a través de las redes sociales hay un enlace en el cual pueden inscribirse o también acudir a nuestras oficinas que allí también pueden hacer la inscripción. Pues lo que vamos a tener son entrenamientos de fútbol en el que irán también entre el entrenador del primer equipo, intentaremos que vaya el cuerpo técnico, también jugadores de la entidad, en este caso de nuestro primer equipo. Y bueno, en este caso también lo que vamos a promover es el que tengan nuestros chicos y chicas en este sentido del campus, pues bueno, la camiseta conmemorativa de este campus, le daremos desayuno, el agua para que vayan en este caso teniendo esa bebida durante las tres jornadas. Y bueno, es algo que se suele hacer en prácticamente todos los campus, es lo que nosotros vamos a hacer también.